Muy buenos días, muy buenas noches, queridos amigos, donde quiera que se me encuentren por ahí. Como ya saben, espero que le estén pasando mamey de verdad y que se me estén cuidando al 100%. Hablando de música esta vez y dando crédito al conciertazo que tuvo la diosa de Cuba en Flamingo. Flamingo, que es uno de los nightclubs que más suena ¿eh? en el sur de la Florida. Donde participan numerosos artistas de mucha calidad en aquel país. Sí, la diosa puso de referencia su cubanía y su sabor antillano, reventando la tarima de aquel precioso y majestuoso lugar en los Miami, en los Everglades, la ciudad que más caliente el sol en el sur de los Estados Unidos de América. Bueno, well, eh, en esta ocasión la diosa invitó a varios eh, colegas del género eh, donde expusieron su mejor forma de cantar y de expresar ese género urbano que es el reggaetón. La diosa lo mezcla con timba cubana, un sonido, un sonido que hay que acotar que se ve que tiene la escuela de NG la banda, con... El ya desaparecido maestro José Luis Cortés suena durísimo y suena a banda cubana. Es una de las cosas que los músicos cubanos, después que emigramos, perdemos ese sabor a Cuba. Eh, los sonidos de la orquesta enseguida empiezan a sufrir transformaciones debido a la influencia de los otros aires donde radicamos, eh, el músico cuando emigra de su país pierde el feeling aquel que siempre tuvo y que ese feeling por supuesto se lo da el público bailador, el público nativo. Y en este caso la diosa no ha perdido eso aún. Recuerden que ella tiene muy poco tiempo viviendo en los Estados Unidos de América y por supuesto trae... Consigo la cubanía, el sabor cubano, pero no le sonó bien la orquesta. Hubieron algunos problemas con sonido, monitores de referencias, que eso es obvio en los conciertos en vivo. Eh, siempre pasan estas alteraciones por un problema humano, ¿sabes? Entonces, claro, por supuesto, son cosas que se pueden ir mejorando, pero no se puede decir que nunca van a ocurrir en uno. De estos conciertazos en vivo, sobre todo cuando es música popular bailable. Ya si es un artista ranqueado cantando baladas, es bastante diferente porque se puede ecualizar el sonido de una manera con menos estrés. Pero cuando está trabajando con una banda, con una maquinaria de 7, 8 o 10, 14 músicos detrás, que todos suenan durísimo, es muy difícil para el que monitorea el sonido, tener un control absoluto de todo lo que está sucediendo en el stage, en la tarima. Así que, pero en lo demás todo muy bien. La Dios invitó a una cantante, cantante se puede decir, ella dejó su carrera de la música por, por supuesto, criar a su hijo y le invitó de una manera muy sublime a cantar con ella algunos de sus temas más populares. Esta chica cantante... Eh, se llama Yaris. Yaris se llama y la diosa la escuchó cantando en una de esas plataformas que usan eh, las personas que se llama TikTok. Y al escucharla cantando una de sus temas, la diosa la invitó a cantar el día 12 en Flamingo. Flamingo, donde expuso lo mejor de sí esta chica. Se llama Yaris y jamás imaginó. Esa semejante invitación de la diosa después de escucharla cantar una de sus canciones eh, en TikTok, Conmovió a la artista cubana y, por supuesto, la invitó a cantar allí. La chica lució bien, se vio muy bien, se ve que tiene afinación, tiene, se ve que tiene buen gusto, buena tarima y, por supuesto, era la oportunidad que ella estaba esperando, la oportunidad de oro y le llegó con la diosa de Cuba le invitó a subir a este escenario. Subieron muchísimos más eh, eh, artistas y el concierto transcurrió en un ambiente like you know, muy cubano, muy cubano. Por un momento parecía que estaba en el Capri, en el salón rojo del Capri porque había un ambiente muy, muy cubano. Y eso es una de las cosas, vuelvo y repito, que no se puede perder. And, eh, yo pienso que en, en, en Miami, Florida, eh, es, 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 es un, una ciudad donde eh, viven muchos cubanos emigrados y se perfila ese olor a cubanía que, como dije anteriormente, poco a poco eh, los emigrados van perdiendo. No es lo mismo un emigrado que llegó hace ocho meses a lo que llegaron en el año 1950. Después de, de la revolución cubana, esos, esos cubanos ya han perdido, mm, por una cuestión lógica eh, de distancia, han perdido el, el mismo feeling que tiene un cubano acabadito de llegar. Y por ende, esa, esa masa de cubanos que ahora eh, es muy grande, ahora la inmigración cubana económica es muy grande a los Estados Unidos. Las mismas situaciones que hay en, en la isla de Cuba, una isla sancionada, y pienso de que ese, ese tipo de cubano trae la cubanía de los años 90 y 2000 fresca en sus, en sus venas y lo ponen de referencia cada vez que van a, a bailar con estas orquestas de Cuba o oh, de músicos cubanos radicados allí en. El sur de la Florida o en otras partes de los Estados Unidos. Creo que el grueso de los cubanos músicos viven en, en los Miami. Sí, creo que sí. Es donde más eh, se mueve el ambiente cubano. Yo creo que en Nueva York se mueven más los Boricua y los Dominicanos. Bueno, estoy especulando, pero sinceramente los cubanos han hecho de ese eh, Miami una ciudad, mmm, una región bastante pantanosa de ese pantano musical, vamos a decirlo así, donde le da cobijo a esta maravillosa gente cubana que lucha y trabaja día a día, eh, han hecho su casa, han hecho su población allí. Y la verdad que, que vivan las flores en Florida. Yo pienso que el concierto hay que repetirlo, hay que repetirlo y hay que repetirlo, porque la gente se ha quedado con un buen sabor de boca, se han quedado muy entusiasmados de escuchar a esta cantante cubana muy polémica por cierto pero las cosas le están saliendo bien ella venía de Houston había hecho un concierto tenía un doble booking y lo hizo hizo su concierto en booking y bajó a, a Miami Florida y reventó tarimas en el Flamengo así que great show es great show la diosa y esperamos que se repita pronto y que la gente tenga la oportunidad de ir a guarachar y seguir guarachando con estos músicos cubanos residente en la ciudad pantanosa de Miami. Mira, apoya a los músicos cubanos, donde quiera que estén, dale la manito, vete allí, ve a su plataforma, ve sus videos, pon like y disfruta de su música. Eso es el gran apoyo que se le puede dar a un artista muy, muy, muy grande. Y por eso en este sentido estamos trabajando nosotros los que promocionamos la música y que somos músicos también. Así que un fuerte abrazo a todos, la diosa. Bendiciones para ti y que la suerte te acompañe siempre. Un abrazo a todos los nuevos suscriptores que han venido a este canal amablemente, de una manera gentil. Dejen su comentario. Bye bye, fonado amigos. Bye bye.